Doctor.
toma solo, ¿verdad? Materiales de elaborar La afirmación de la vida en la mera existencia de la víctima muestra que el sistema es ineficaz. ¿Por qué? Porque hay algunos que no pueden vivir. Entonces, estos serían los momentos negativos de los tres principios. Y ahora tendría que enunciar tres principios negativos, pero ya en el momento ahora de la afirmación. Y sería, hay que afirmar la vida de la víctima que ha sido negada, construyéndole las posibilidades de su desarrollo. Y entonces hay que construir un nuevo sistema. Es el momento creativo de la negatividad. Y lo mismo con respecto al consenso. Ya está, pero ahora termino esto y después seguimos. No lo transmita. ¿Las fechas?
¿Cómo? Examen. Vamos a decirlo, pero no te olvides de recordarme. Es el momento negativo que propicia la construcción. Sí. Yo decía, hay como 6 principios. Material, formal, crítico, de la moral. Hay 3 principios negativos que niegan esa afirmación desde las víctimas. Pero ahora habría 3 principios críticos afirmativos, que es la construcción del nuevo sistema. Serían 9 momentos en vez de 6 y en vez de 1. No es una ética de la vida solo, es una ética de la vida, de un sistema dado, que al mismo tiempo promueve la vida en las víctimas que no pueden vivir, negando entonces el sistema dado, y al mismo tiempo ahora como la hiperpotencia en la política, creando un nuevo sistema materialmente, pero también formalmente por el consenso. Y aquí es donde Adela Cortina y Apple y demás, pues, tienen una visión tan simple que no pueden dar cuenta de lo siguiente. Apple tiene principios, dice al fin, todo lo que hacemos se decide. Y como hay una decisión, el principio de la argumentación es el único principio y universal. Vale para el sistema dado, vale aún para ponerlo en cuestión y vale aún para crear el nuevo sistema. Entonces hay un solo principio, uno, punto. Y casi todas las éticas tienen un principio. Yo digo, hay 9 ahora dimensiones del principio, 9, no 1. Pero miren cómo se muestra que esa aparente simplicidad se vuelve falsa. En un último libro de Apple, después de eso ya no ha producido más, Einandersetzungen, que significa controversias, dice, vamos a aplicar el principio del consenso a la economía. Y entonces, ¿cómo se aplica el principio del consenso a la economía? Haciendo que las decisiones económicas las tome la comunidad por la argumentación, donde los argumentantes actúan simétricamente. Y el gran economista de St. Gallen, que yo se lo he nombrado, Ulrich Peters, toma eso, es un libro de 700 páginas, y muestra cómo se aplica el principio del consenso a la economía. Entonces dice, una comunidad argumentativa simétricamente constituida. ¿A quiénes invitamos? A los empresarios. Y entonces se reúnen los empresarios, llegan a acuerdos y la decisión es válida. Y además es el único principio de verdad, por lo tanto es justa. Entonces yo le digo a Apple y le digo a Cortina, una cosa, ¿por qué usted convoca solo a los empresarios? Y porque los empresarios son los que toman las decisiones en el mundo económico presente. Una cosa, y podemos hacerle una crítica material al sistema económico, o es decir, desde la vida, el capitalismo se lo toma como punto de partida y la filosofía se lo traga entero como punto de partida, o la filosofía puede ejercer una crítica material del capitalismo. Apple no responde. Se aplica el principio de la argumentación a la política. Y se dice, los diputados y senadores deben de tomar con simetría un consenso. En la democracia liberal, pero no ha puesto en cuestión al liberalismo porque no tiene un principio material. Entonces, al no tener un principio material crítico, aterriza, pensaba yo esta mañana así cuando me iba despertando, es como si uno se tira de paracaídas, pero en una selva amazónica, y brum, cae arriba los árboles. Y cree que los árboles son el piso, como los monos,
y empieza a andar ahí de un árbol a otro diciendo, este es el sustrato del cual partimos. Pero abajo de los árboles está el suelo, suelo. ¿Por qué no convocamos a los obreros en vez de los empresarios? Bueno, porque los obreros, como no tienen la propiedad de la empresa, pues entonces no tienen capacidad de decisión. ¿Y por qué no tienen propiedad? Pongámoslo en cuestión, pero ellos lo aceptan como dado. Se quedan en la primer parte de la ética, que le llamo la moral del sistema. Y la moral del sistema es tomado como la realidad. ¿Se dan cuenta ustedes el formalismo dónde se queda? Entonces hay que hacer una crítica material para poder después el formalismo futuro. Inevitable, esto no se puede no olvidarse cuando fijamos la fecha para entregar un trabajo. Pongo fuera del horizonte.